Tokio. Juguetes Radioactivos presentan una más de sus creaciones en contra de las importaciones japonesas. ¡Atorón! ¡Atorón! Son las aventuras del niño Mash, quien en su mundo imaginario tiene que capturar y entrenar a las 150 criaturas de Atorón y así convertirse en el maestro Atorón del planeta. Tú puedes conocer a todos los personajes de Atorón a través de sus diferentes presentaciones, como las estampas coleccionables e intercambiables. Te cambio a Baquetón por tu estampa de Zacatón. Sí, pero si tú me cambias a Tetón por una de Mafiosón. Oigan, les cambio a Chaquetón. No, esa estampa está muy fea. Además de las estampas, presentamos también las figuras de acción Atorón, que son termosensibles. Remójalas en tequila y descubrirás su verdadera personalidad. Con agua fría, volverán a su original disfraz. Mira, me regalaron este muñeco de Esposón Mandón. Dice que es un personaje misterioso y se la pasa con unos amigos que nadie conoce. Hay que mojarlo para ver quién es en realidad. Mira, es Mayatón. Y si le ponemos más tequila... Ahora sí, Perjotón. ¡Hay figuras para todos! Yo quiero mi Punquetón para destruir a todos. Para eso es mejor el Ojetón. A mí los que más me gustan son Acitrón y Peyotón, porque vienen en unos colores loquísimos. Yo pedí un Arrimón y desde que me lo dieron ya no juego con esos muñequitos. Pero si con eso aún no es suficiente para ti, también tenemos las figuras de Atorón Bla Bla, los primeros muñecos de Atorón que hablan. Pueden platicar entre ellos, déjalos solos y escúchalos platicar. Mira, ya tengo mis dos muñecos de Pachecón y Toquemón. ¿Qué onda, mi buen? Pero como que no les entiendo nada. Sí, por eso yo pedí mi Chorejón y este le jala su cordón y habla. Me comprometo, niños mexicanos, a comprobar que mi hermano y Juan Diego son inocentes. ¡Atorón! Corre y grítale a tus papás que quieres un Atorón y ellos encantados te lo darán. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos.